fiesta al barrio, un milagro a celebrar. Otro coro deja un beso en la orilla de este mar. No volvió a juntar la vida otra vez para cantar. Hoy la noche está divina, nos moríamos de ganas de volvernos a encontrar. Vuelve la murga al tablado a defender el legado. Hoy de nuevo es carnaval. Canta la Cayetana, pisa la tabla. Gonzalo, 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 Gonzalo. Déjate hacer invierno sin tus abrazos. ¡Gracias!
pares con el proceso de los valores. Dentro y fuera de la cancha dejó enseñanza a sus jugadores. Logramos sentir orgullo al fin de nuevo por Uruguay. Gracias querido maestro, no solo el fútbol lo va a extrañar. El nuevo champion es la oportunidad para que el pueblo pueda criticar. La morga va a cantar y alguien se va a enojar. Así fue siempre nuestro carnaval. Antel ha cambiado un poco desde que tiene otro presidente. Nos anda todo más lento desde aquel marzo del 2020. Es claro que tienen ganas de que a la empresa le vaya mal. Y ya nos quedó bien claro de que la quiere privatizar. Son 5 años para aprovechar los mejores de tu vida que vino para disfrutar. Nos convencieron, está muy bien cantar. Si así son los 2 primeros, imagina los demás. Peleamos por nuestro puesto desde los tiempos de los ingleses. Echamos a las patadas a españoles y portugueses. Los belgas fueron más vivos y no tuvieron ni que pelear. Arreglaron por los blancos y hoy no tenemos salida al mar. Siguen esa línea y se ponen a regalar todo. No sé, el Prado, el Pan que rodó, el Madre, el Dulce de Leche, yo qué sé. ¡Las murgas! Ya que vamos a repartir las murgas, que se lleven bien las que merezcan. A Julio María Sanguinetti le calza genial la Guardia Vieja. Cada cual con quien se identifique, Heber puede ser a la Bartola, Loli Ponce con Jardín del Pueblo, y a Salle le damos 0 bola. Nos obligan a salir Cardoso, que en turismo no fue ni a la ruta. Cardoso se jura que es la reina. Y a Gimón sin duda se la bruta. Para y a Fibriola que le encanta, que se quede con la transnochada. Y a Graciela bien chilladorada, ha clavado que doña bastarda. Para Martí le mire, que parece que nunca le cansa. Para que se lleve a las ollas, tiene hongos, el queso y la salsa. A la punta y a la soberana, quien la agarre seguro festejo. Y lo que todo el mundo ya sabe, que se dice un título viejo. Todos los amigos cabildantes, obvio que para mí son delirantes. Y aunque sus ideas no concuerden, el viejo Manini es Diablo Verde. A salir a ser ministro estrella, alguna tendrá que repartirle. Él anduvo bien con las vacunas y las veces que puede servirle. La verdad no sé quién pegaría para que se quede con nosotros. La gente nos grita bien la calle. Puta madre, qué juego espantoso. Agárrate fuerte, son 5 años, los mejores que va a tener tu vida. Hay que disfrutar todo es ironía. Sigue el salpicón, baila. En medio de la pandemia salió Arbeleche a decir contenta que guardaron mucha plata mientras las ollas están que revientan. ¿Crees que sirve tanto ahorros en las escuelas de este país? Un niño pide comida pero no lo dejan repetir. ¡Qué lindo es el picón de este nuevo Uruguay! Son 5 años para no olvidar. Hay inseguridad, nadie quiere afanar. Seguí gozando por 3 años más. Disculpen si están comiendo, vamos a hablar de cabildo abierto. Se enojan si a los viejitos torturadores van persiguiendo. Que sepan los militares que esto se tiene que terminar. Pero se termina cuando no coman más toda la verdad. Tremendo el fin de tu coalición. Tranquilo que puede empeorar. Mejor que te pongas
premio la vida y en su lugar los trabajadores. El fútbol, todas las peleas, está la risa de los pastores. Pero se le fue olvidando a la cultura del Uruguay. No quiero pensar que algunos a los artistas quieren callar. Cuando vuelvas a mirarme, no olvides de dónde vengo. Cuando intentes criticarme, aprende cómo he nacido. Cuando busques mi silencio, recuerda que no me callo. Y si quieres amarrarme, yo soy un pájaro que vuela libre siempre del poder por las veredas, que dice lo que tiene que decir sin tus cadenas, la que se abraza fuerte a la verdad como bandera, la dura, la que estuvo y la que siempre va a estar, que solo tiene un rey para defender. Y esa es la gente que cuando la quisieron encerrar mostró los dientes, que busca sin parar con su canción un mundo nuevo. La murga, la de ayer, la de hoy, la de hoy, la voz del pueblo. ¡Nos encanta que se rompa todo! ¿Pero vos tenés un problema? ¡Nos encanta arreglar todo! Pero no entiendo por qué hay tanta cosa rota si la prensa dice que está todo bien. Bueno, si te guías por los titulares de la prensa, el que está todo roto sos vos, porque los medios... Y si están rotos, vamos a intentar arreglarlos entonces. La verdad, me parece que hay cosas que no tienen arreglo. Tenemos un diario que cada febrero saca una entrevista de lo que cantemos. Vamos a ver qué dicen estos comunistas, los adoctrinados de los frenteamplistas. No vamos a nombrarlo para que no se enoje, pero es un diario que crece de golpe. No le gusta nada de lo que le frente, quienes se han mandado son primeros siempre. Junto a Aparicio, el blanco pillo tiene pegado. Tiene lindas editoriales, ahí los dueños muestran la hilacha. Recién vino Manini Ríos y se asustó, porque eran muy fachas. Cuando llega el fin de saco un semanario sobre las noticias de los escenarios, pero el carnaval medio se le escapa. Nunca vi una murga que salga en la tapa. Para vender el auto está su amigo el gallo. El tipo te puede conseguir. Que tú soy arrogante, ayuda al laburante. Y la verdad no van a creerlo, se llama Luis. Todos saben que hay muchos medios que se han mostrado parcializados. Pero hay que reconocerlo, estos son buenos, tan despegados. Y no insista que lo nombremos y con las pistas no lo sacaron. En sus hojas hay letras negras, pero en el fondo son siempre blancos. El contenido del diario está raro, pero los titulares... ¡Ay, mamá, los titulares! Las palabras en la tapa las maquillan en el acto. Nunca dicen dictadura, dicen gobierno de facto. 15 años vincularon, dar y paso sin dudar. Pero ahora son ajustes que tenían que pasar. Mientras que juntamos firmas para poder organizarnos. Estos zurdos solo quieren contagiar, no saben que en el plebiscito se le viene una derrota y titulan. Sale Paula este viernes y se agota. Manipular siempre la información, no ser imparcial, se está notando demasiado. Si estás feliz con esta coalición, dale la contra los que van a estar de tu lado. Que titular. Si el vecino de la calle, si una marcha el 8M moviliza el corazón, que
aulas protejamos a la iglesia del color. Y en la marcha del silencio todo un pueblo se estremece. Pongo el título en la tapa pero nunca aparece. No es titular. Cuando no era así. Y te dice que está arreglada cuando está más desajustada que antes. A lo mejor es momento de arreglar lo que seguro está roto, el diario. Fueron otros años en otro gobierno en que parecía se ponían de acuerdo. Era palo y palo los especialistas, hicieron campaña siendo periodistas. Ahora todo es rosa, no hay sangre en la tapa. Según los aspectos siempre se lo tapan. El opositor siempre su mirada, hoy su realidad y me distorsionada. Le piden a la Mónica que sea equitativa. Lo que yo digo no se le pide parcialidad. Pero un diario festeja todo lo que el gobierno decide y hace. Lo confuso es que se supone que el periodismo es objetivo y este medio lo que persigue es que el poderoso esté protegido. ¡Eso! ¡Acomoden! ¡Acomoden! Por más que se acomoden algunas cosas, hay otras que no tienen arreglo. ¡Claro que sí! Acá se arregla todo, ya le dije, desde lo más simple hasta lo más importante. ¿Acaso lo cree? Ah, yo creo, sí. Soy mucho de creer, como todo el mundo, ¿vio? ¿Por qué la gente? La gente cree en cualquier cosa. Mira, ya en San Carlos hay gente que creía que Forlán iba a sacar campeón Atenas. No, hay gente que cree en cosas de verdad. Como el horóscopo, el tarot, las runas. Hay un catálogo enorme de ritos y de fe. Ah, sí, mi madre creía fuerte en el mal de ojo y en el empacho. Te veía medio pachucho de chiquito y ya te agarraban entre 3 o 4 días para tirarte el cuerito. ¡Ay, qué cosa más espantosa, muchacho! Era como que te separaran el alma del cuerpo de un tirón así. ¡Sac! ¡Ah! Yo hablo de cosas espirituales. ¡Ah! Como la gente que cree en el palgonato. ¿El quién? ¡El palgonato! Ese que pronostica por la tele los ganadores del carnaval con unas cartas medias truchas. Hace así. Tira unos caracoles y unos pororos arriba de la mesa y le pide a su asistente. Sí. ¡Saque una carta para los atimbanquis! ¿Qué dice? ¡Muerte! Ah. ¡Oscuridad y desdicha! ¡Hay una imagen del diablo cayendo en un abismo! ¡Y ganan los saltimbanquis, puedes creer! ¡Aproveche, saque una para la Cayetana a ver qué dice! ¡Dele, dele! ¡Éxito! ¡Algarabía! ¡Logro obtenido y meta conseguida! ¡16º! Bueno, a veces hay que tener fe. No, con la fe no hacemos nada. Por más que uno crea y crea con todas sus fuerzas, no va a cambiar la cosa. ¿Cómo que no? Hay una creencia que ha crecido muy fuerte en los últimos tiempos. Vaya si cambió las cosas, porque se reían de las bocas. Pero estos fieles son mucho más radicales. Sí, te aplauden hasta que le saquen el pan a los gurises de la escuela. Ellos creen ciegamente. Son fanáticos del nuevo culto. Solo creo en Luis, porque Luis es nuestra salvación de tiempos oscuros y horror que el diablo en el frente encarnó. Luis es mi Salvador, también creo en ti, Santa Loli Ponce de León. ¡Pobre Morena Purísima! Porque en esa rubia postal yo siento que puedo confiar. Creo en Luis.
juro que lo voto de nuevo y de nuevo desde que llegó. Aunque el sueldo dice se estancó, yo siento que estoy más feliz porque veo que eres feliz y vamos bien. Luisito, ya los padres no son un dilema, si protestan y cortan la calle, a palazos termina el problema, para cobrar el pide sencillo, con la lucha no hay más espera, si se atrasan un mes de la espalda, pensalo por todito pa' poder arreglar. ¡Aleluya! Pero agradezco a Luis en la cartera, se precisaba, ya era urgente, consideramos que es muy buena para la gente, buena gente. El mejor, como él no hay otro igual. La perilla mueve sin parar. Se mueve para Suárez y Reyes, la verdad que se rejustifica. En un movimiento un reo, como hacía el viejo Mujica. En el 50 bien sacado, la carrera al botija corroe. Lo transformando en los tifón, que te salen en la burra joven. Y no tiene libertad responsable para que la pandemia concluya. Porque si salta alguna cagada, al final nunca la culpa suya. A ver, Luisito, te suplicamos, no despilfarres la plata del Estado, que no se gaste, no, en carnavales, mejor banca la caja de los militares, por favor. ¡A la lucha, hermanos, que tribunas de nuestros asesores! Como decía el santo amarillo del colcho blanco, prefiero dejar a mis hijos pobres y con patria, que ricos y sin ella. Como rezaba nuestro apóstol Wilson, si no somos capaces de gobernar con 3 millones de habitantes, no tenemos perdón. Bueno, con lo de la frase venimos como el culo, padre. Pero acá lo importante es que creemos solo en ti, San Luis. Pero todo lo que salga a declarar el gobierno del Partido Nacional, que al principio era muy multicolor, ya se empezó a decolorar. Creo que nos dejó el final frente amplio. Y obvio que estaba bueno hacer un cambio. Creo en mí, quien tal vino, que rajarse fue el primero y ahora está viviendo en el crucero. Tengo fe en su gestión, sin querer hizo recorte y ahora hay como 100.000 nuevos pobres. Creo en Luis, mi salvador, creo que es igual a su papá, lo conozco bien, que puede salir mal. Hijos míos, repitan con nosotros después de cada oración. ¡Aleluya! Ay, pero qué tímido que está el tupamaraje en la primera de mayo. No. Vamos de vuelta. A ver, después de cada oración, vamos a acompañar con un aleluya bien fuerte a estas nuevas focas. Vamos, sin miedo y sin remordimiento. Que ya sé que más de uno de ustedes lo votó, sino como llega hasta ahí, San Luis. ¡Vamos, hijos míos! ¡Repitan con nosotros después de cada oración! ¡Aleluya! Creo en ti, San Luis, y en los apóstoles ministros que acompañan a nuestro Señor. Creo en el monaguillo Sotero, que aleja a todos los infieles que nos lleven la palabra del Señor a los medios públicos. ¡Aleluya! Creo en el arzobispo de los números Isaac y su beata Azucena, que nos congelan los sueldos para que no caigamos en la sucia avaricia y en la codicia. ¡Aleluya! Creo en nuestro vecino Santo Alejo, que aleja a todas las murgas de Rocha de los escenarios para que no cometan blasfemia. ¡Aleluya! Creo en el santísimo ministro independiente Pablo, que con menos votos que un barrio de San Carlos, es el encargado del trabajo de todo el país. ¡Aleluya! ¡No! ¡Milagro! Y ahora todos juntos, acompañemos nuestras almas blancas a esta oración. Padre Cuqui, que estás en Carrasco,
dedicado sea tu whisky. Danos hoy nuestro pan de azúcar. Perdona a esos comunistas, así como nosotros perdonamos a esos tupamaros mugrientos. Llévanos por el camino de Luis Alberto de Herrera, derechito hasta Suárez y Reyes. Tuyo es el puerto, los aeropuertos, y tuyas las empresas nacionales, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Yo creía que estaba fundido el dolor, pero bueno, en la pandemia nos bancó. Y que ya será una ruina en realidad, pero bueno, respondió espectacular. Y también lo del Ceibal era un desastre, pero bueno, por eso el nene tuvo clase 3. Todos los bachitas, que ahora son sirvientes de mesita. Creo en él, que se ofrendó a todo cabello abierto, y ahora tiene al demonio adentro. Creo en él, mi salvador, como Luis no habrá ninguno igual. Él es de Uruguay. Thank you.
Familia, el 1 de mayo, una alegría enorme. Mi pueblo tiene un nudo en la garganta, la murga va apretando el corazón, a la calle está dando con nuevo carnaval, y los abrazos del final ya no se aguantan más, no hay forma de escaparse, nos invade la emoción, inunda el barrio. Gracias carnaval, te digo adiós. Adiós, adiós. Se va la calle tan alta.